Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un calavérico tip de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer pues unas catrinas, como le dicen también, que en realidad son calacas disfrazadas. Y pues para festejar este día de los muertos, Halloween, no sé, en cada país le dicen de forma diferente. Y por cierto, también les quiero presumir mi super diadema diabólica. Así que si la quieren hacer, es súper fácil, barato, puede ser redituable. Pueden sacar de ahí una lanita también. Y bueno, pues búsquenla aquí en Comunitecnia. Miren, pues lo primero que vamos a hacer es que yo les voy a regalar este patrón de cómo hacer la calaca. Así que lo buscan en nuestra página www.facebook.com/Comunitecnia. Y después, ya que la tienen, la van a recortar y van a pegar que los brazos, la cabeza y todo eso. Ya que lo pegaron con silicón caliente o frío, da igual, o pegamento blanco, da lo mismo. Ya que la tenemos lista, lo que vamos a hacer es disfrazarla. Eso la verdad está muy divertido para que lo hagan los pequeñines de la casa y pues hacerlo en conjunto con ellos, o también pueden hacer un altar y decorar el altar con esto, o a lo mejor una fiesta de Día de Muertos. Se pueden divertir muchísimo porque se disfrazan y todo y pues cuelgan la decoración. Bueno, lo que yo voy a hacer, en mi caso pues decidí hacer una calavera disfrazada de revolucionaria mexicana. Entonces, bueno, pues se me ocurrió hacerle unas trenzas. Lo primero que voy a hacer es pegarle la parte de atrás de la cabeza. Esto con un cartón negro lo hago para que la cabeza pues pese un poquito y no se le vaya para adelante. Igual lo puedes hacer tú también. Y pues la idea también es vestirlo de atrás y por delante para que si la quieres pegar o poner en algún lugar, pues se vea por los dos lados disfrazada, ¿no? Y si la vas a pegar en algún sitio, pues déjala así nada más, volteadita. Por cierto, le mando muchísimos saludos a Karen y a Sofía. Les mando un abrazotote. Espero que vean este video y que se diviertan mucho, mucho, mucho. Realmente a mí se me hace muy padre este video. Ahí está. Esto es para que nada más no se le caiga la cabeza. ¿Cómo lo hice? Pues bien fácil. Lo único que hice fue recortar la cabeza. Un poquito mal, pero bueno. El chiste es de que haga peso. Después lo que hice fue ocupar papel de china. Hice plegado todo, 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 todo. Y después le pasé una aguja con hilo y listo, quedó de esta manera. Que pues, se ve divertido, es una, digamos, más bien sería una calaca de china poblana. Después lo que vamos a hacer es ponerle pegamento. Igual tú puedes disfrazar tu calaca de lo que a ti se te dé la gana y de lo que se te haga más divertido. Te recuerdo, lo que vas a encontrar en Facebook es el patrón de la calaca. La idea es de que tú con tu creatividad hagas los vestuarios más chistosos, más divertidos, para que, bueno, pues obviamente pues los hagas de acuerdo a lo que a ti te gusta y a tu creatividad. Mira, después yo recorté esta blusita y luego le puse aquí sus carrilleras, ¿no? Para que se viera bien, bien revolucionaria. Por cierto, también lo pueden hacer con engrudo, ¿eh? Para que no gasten. Y aquí mismo en Comunitecnia está el video de engrudo. Es muy fácil hacerlo. He dicho, sale gratis. Bueno, no sale gratis, porque muchos me critican porque dije, sale gratis. No sale gratis, pero sale muy, muy, muy barato, ¿ok? O sea, el sale gratis no era literal. Bueno, ya que tenemos mi super calaca, ahora le voy a poner su cabello. De esta forma. Su super rebozo, cómo no, ¿verdad? Bueno, pues realmente cada quien puede hacer unas cosas magníficas, súper divertidas, hasta pueden jugar con sus calacas. Oye, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien! Ay, no sé, hacen lo que ustedes quieran. Diviértanse, disfruten y sonrían, que la vida es para eso. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.